Leemos entonces, mi hermano, Efesios, o sea, perdón, Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a lo cual él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Efesios 4:30. Voy a leer del 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y estamos aquí esta mañana para darte la gloria, para darte la honra, para darte toda la alabanza, porque tú eres un Dios que nunca ha fallado, eres un Dios rico y grande en misericordia. Te amamos y te bendecimos, te damos las gracias porque tú has tenido misericordia para con nosotros y tú has sido un Dios muy grande, muy bondadoso, Padre, para pararnos aquí en esta mañana y reconocer que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor. Señor, nos da pena, nos da tristeza que a veces cosas tan sencillas, Señor, hermanos, el diablo lo va enredando, pero Señor, los que seguimos adelante te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque sabemos que tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es hasta un día ni dos, Señor, sino es hasta cuando tú vengas a retirarnos, hasta cuando tú vengas a buscarnos. Pues te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, y Dios nos sea bendiciendo esta mañana. Dios nos sea ayudándonos, porque venimos, mi hermano, Juan Pincol, ahora lo conocí. Gloria a Dios. De Piña Lelbún. Ah, mire, me acordé de él. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Juan. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a nuestro hermano Pincol. Amén. Que nuestra hermana murió hace tiempo, no sé cuántos años, tres años, un año. Y Dios está aquí, mi hermano. Y mi hermano Juan es de Piña Lelbún. Así que le damos las gracias, le damos la gloria, le damos la honra, le damos a él toda la alabanza.
porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Yo creo que todos los que venimos esta mañana venimos con un solo propósito, y es que Dios nos llene más. Porque para Dios no hay nada imposible. Creo que veo también al hijo del hermano Eduardo Flores. Ah, sí. Y mi hermano Eduardo, que no lo he visto, está en la casa. Va a estar cayendo en depresión también. Amén. Amén. Bueno, parece que el verano hay algunos que están cayendo y quedándose. Por lo que estamos aquí, le damos gracias a Dios. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y estaba leyendo un mensaje de Apocalipsis 5:1, donde su siervo dice: usted no quiere justicia, usted quiere misericordia. Amén. Porque lo que pedimos justicia, dice, estaríamos perdidos. No habría esperanza para usted ni para mí, porque la justicia nos condena. Dice la Biblia, toda alma que peca morirá. Amén. Así que no hay alternativa. Pero dice, pero la misericordia vino para pararse en el lugar tuyo. Amén. 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 Como la misericordia está aquí presente, muchos abusan de la misericordia. Amén. Amén. Pero Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Que mi anhelo desde joven siempre fue presente. De los 12 años que ya Dios habló a mi corazón, nunca dejar hijos botados. Y a uno le duele cuando su nieto ya ha tomado a otra mujer y se ha olvidado de su hijo. Entonces yo creo que todo padre, toda madre que están presentes aquí, ojalá, mi hermano, que los hijos que ustedes tengan no salgan igual que los abuelos nuestros, igual que los padres nuestros. Porque yo tuve un padre que tuvo 31 hijos, y yo soy el tercero de una madre soltera. Y le doy gracias a Dios que, por la pura misericordia de Dios, que nunca dejé a mi esposa botada. No es porque yo, es Dios que me cuidó. Entonces usted debe darle gracias a Dios. Si su matrimonio se ha mantenido de acuerdo a la palabra, dele gracias a Dios. Amén. Pero vemos otros matrimonios que no vienen de acuerdo a la Biblia, y para ellos la misericordia es grande. Amén. Yo creo que eso, hermano, yo sé, en pensamiento mío, puede que no sea así. Yo siempre digo que ojalá estos hermanos, que ya la misericordia, ya Dios no lo está juzgando según justicia, según la misericordia, estos hermanos dirán ser más amorosos. Era ser más cariñoso. Amén. Dirán de tener más bondad, ¿no? Amén. Ah, ojalá Dios nos ayude. Amén. ¿Por qué de ver más cariño? Porque ellos están viendo en su vida que la misericordia lo está aceptando así como han llegado. Aunque el diablo los marcó, pero con toda la misericordia los trajo. Amén. 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 Amén.
Porque el hermano Branca desde el diablo lo marcó. Pero la misericordia te trajo aquí. Porque Dios dice, te había predestinado desde antes a la fundación del mundo. Pero quizás Dios no te predestinó para tener un oficio en la iglesia, un pastor en la iglesia, un maestro en la iglesia, un evangelista en la iglesia, sino Dios te predestinó como una oveja. Amén. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí a algunos no les va a gustarle, pero esa es la verdad. Yo vengo de un padre borracho, de un padre mujeriego, pero Dios me cuidó. Puedo hablar con ciencia cierta aquí en esta tarde, con mi corazón limpio, mi hermano. Dios me cuidó. Sin yo conocer a Dios. Y quizá usted conoció a Dios y en cambio Dios no lo cuidó. Es que Dios tenía un ministerio. Y Dios cuida sus oficios antes que nazcan. Los oficios no se colocan aquí en la tierra. Dios los coloca. Y a unos puso Dios. Y entonces a esos que coloca a Dios, no es el pastor de la iglesia, no es el obispo, no es la congregación, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los que coloca a Dios tienen que cuadrarse con la escritura. Si a unos que coloca a Dios, no vienen ellos a romper la escritura. Es como lo que yo digo, si Dios a ti y a mí no hizo hombres, y como hombre venimos la creación de Dios representando su imagen y semejanza, tú no le puedes echar la culpa a tu esposa que falló. Eres tú el que falla, porque tú vienes creado a imagen y semejanza de Dios. Y la esposa viene a imagen y semejanza ¿de quién? Del hombre. Entonces cuando alguien habla algo fuera de esta escritura, es porque algo está mal. Amén. Dígame amén, por hermano. No sé si les gusta o no les gusta, pero Dios es Dios. Tú no puedes decir que por caso, no, el diablo te enredó. Yo quiero predicar sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Dice, si el sello de Dios cuando cae adentro, el diablo queda afuera sellado. Y si Dios levantó un hermano para ministerio ante la fundación del mundo, él no puede romper Dios su corazón. Es imposible. Porque antes que nacieses tú, te di por profeta. Antes que tú nacieses, te escogí para esto. Pero Dios te escogió a ti quizás para estar sentado creyendo. Pero no para que seas un predicador. Limpia tu mente, mi hermano. Limpia tu corazón. Y deja de porfiar. Amén. Yo sé por lo que le estoy hablando esta mañana. Porque a veces hay personas que desean algo y están marcados. Amén. Y está deseando algo yéndose contra la voluntad de Dios. En cambio debe estar contento. Debe estar agradecido. Que la misericordia, que por gracia y misericordia, estás aquí, mi hermano.
Debe estar tú contento, mi hermano. Amén. De que sin ser nada, aún como te fuiste en el mundo, pero Dios te tiene aquí. Dios te ha traído por la palabra. Y esa palabra ha calado tu corazón. Y esa palabra te ha llevado a restaurar. Te ha llevado a confesar. Te ha llevado a reconocer. A reconocer que tú sin Él no eres nada. Te ha llegado a reconocer la palabra que dice: sin mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Por eso que decimos que ojalá estos jóvenes, estas jovencitas, principalmente los jóvenes que han sido criados y nacidos bajo este mensaje, que ellos ojalá sean limpios, que ojalá ellos no anden besando a una y a otra niña en el mundo, que ojalá ellos puedan llegar sanos, como dijo su siervo, que ojalá ellos dos pudieran llegar vírgenes a casarse aquí adelante, cumpliendo la palabra. Es el deseo de todo padre, de toda madre. Su siervo dijo: ojalá los dos lleguen vírgenes. Y dígame que no es un deseo escritural, no es un deseo divino. Ah, no, algunos dicen, dice total, es hombre, puede hacer lo que quiere. Padre de... No te digo más. Gloria a Dios. Tanto el hombre como la mujer tienen responsabilidad. Uno escucha tantas barbaridades a veces de sus propios hermanos que le da vergüenza escucharlas. Porque hablan tonteras. Bendito Dios, misericordia, Dios, ayúdenos, Padre. Pero la Escritura no miente. Amén. Sea el hombre veraz, más todo hombre mentiroso. La Escritura nunca vino mintiendo. Cuando Él habló de Abraham, habló lo bueno y lo malo. Cuando habló de Elías, habló lo bueno y lo malo. Cuando habló de Pedro, habló lo bueno y lo malo. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo el mundo? Pero a veces nosotros decimos presente, no estamos reflejando no a Jorge Flores, reflejando el Espíritu Santo. Todos nosotros aquí esta mañana tenemos que reflejar al Espíritu Santo. Amén. ¿Dicen amén? Gracias, Padre. No veo a nuestra hermana Antonina. Ah, no vino. Si no eres Padre. Amén. Nos duele en nuestro corazón cuando un joven de aquí va fallando con una y con otra, y a veces hay jóvenes que hay que sacarlo de la sangre para que Dios haga algo. Cuando se saca a alguien de la sangre es para que Dios salve esa alma. Y algunos que han salido fuera de la sangre, han vuelto, pero todavía están a media. Y yo lo estoy esperando. ¿A media qué significa? Que todavía no hay una separación total. Amén. Tiene que ser una separación total. Abraham no estaba separado total.
Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Pero Abraham tenía afecto, tenía cierta simpatía por su padre y se lo llevó con él. Amaba a su padre, amaba a su sobrino, porque nuestra hermana Sara era estéril. Pero dice, pero el padre le dio muchos problemas. Y después la gente que tuvo Lot le dio muchos problemas a los pastores de Abraham. Entonces quizás en ese momento que estaba lleno de problemas, lleno de batalla, quizás Dios bajó, pero Abraham, tú estás lleno de problemas, de batalla, porque tú quieres. La verdad, Rey. Tú mismo te buscaste el problema. Yo te dije esto, tú no lo hiciste. ¿Cuándo dicen amén? ¿A cuánto aquí el Señor no le dice sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Y cuánto aquí siguen parchando? Igual que Abraham. Amén, mi Dios. ¿Lo siento, hermano? Amén, Dios. Usted puede estar mirando a Abraham, pero mírese usted a sí mismo. ¿Cuántos aquí pueden estar igual que Abraham, parchando? Colocando paño nuevo en tela vieja. La tela nueva va a tomar la tela vieja. Amén, amén. Y la va a hacer peor. Amén. Cuando mi hermano Jorge se sacó este terno que tengo aquí presente, se le ha hecho un hoyito acá atrás y se lo pasó a mi esposa para que lo... No le dijo que me lo regalara, pero que... Y lo miré yo, dije, lo voy a mandar a hacer un surcido invisible. No ponerle tela, un surcido invisible. Y mire, me queda pero... Amén, gracias Padre. Gracias Rey. Solamente le cortamos 5 centímetros el pantalón. Porque el hermano es más alto. Pero si no puede colocársela esta tela que ya está usada, tela nueva. Va a ser peor la rotura. Lo cual significa... Si en tu vida hay tela vieja, amén, que la hay, si la hay, Padre. Amén. Ayúdame, tienes que sacarla afuera. Oh, misericordia de mí, Dios mío. Porque Dios quiere vino nuevo en cuero nuevo. Padre, ten piedad, Dios mío. No se puede echar vino nuevo en un cuero viejo. ¿Cuánto aquí en su vida han matado conejo? Usted después que saca el cuero el conejo, usted lo tira para allá, lo tira para acá, lo tira para acá y la va colocando tachuelas. Es para el lado que lo tire va a dar el cuero. Pero un cuero viejo. Duro como palo. Se enoja por cualquier cosa, mi hermano. Se enoja hasta porque la palabra está dando duro ahora. Se enoja. Es cuero viejo. Y él no quiere darse cuenta que tiene cuero viejo. Tiene que soltar su cuero viejo para que entre el cuero nuevo. La única manera que Dios pueda trabajar es que saque su cuero viejo. Saquemos todos los viejos de nosotros para que Dios pueda obrar, para que se pueda reflejar su hermosura. Si no, vamos a estar con una cara de vinagre, mi hermano. Vamos a estar con una cara triste. Porque la palabra no va a causar gozo. Porque en Abraham
Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo a qué lugar lo iba a llevarlo. Solamente sal de tu tierra. Si quieres bendecirte, yo sal, deja tu familia. Deja todo de lado. Sal solamente con tu esposa. Pero dice su siervo, el profeta, dice, él se llevó a su padre y el padre le causó hartos problemas. Después vino Lot, también le causó hartos problemas. Al sobrino que más quería, ahora le estaba causando daño, problemas. Y dígame usted que si usted tiene a alguien en la casa que no corresponde al lugar que Dios le tiene que darle, le está causándole problemas. Oh, dice, a mí no me cago. No creo. Yo creo que aquí hay varios Abraham. Yo creo que esta mañana Dios nos está bajando por decirle que estás bonito. No, no, tú y yo hemos venido para que Dios reflexionemos. Dios demanda una separación total. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Yo decía, Señor, estoy del jueves, viernes, sábado. Y ayer sábado estoy ayudando al hermano Juan Carlos y el hermano Aníbal. Y llegué a la casa, dije yo, Señor, no voy a leer nada. Voy a quedarme tranquilo. Tú eres el pastor, Señor. Me acosté a las 11. Dije yo, tampoco no leo nada. Solamente escuché corito. Bendito es su nombre, Rey. Yo sé que tú mañana vas a hablar. Amén. Seguro, Padre. Y yo creo que Él está hablando. Amén. Porque usted vino pidiendo voz de Dios. Y no de hombre. Pero si me mira a mí como hombre, va a fallar. Pero si mira a Dios, va a cambiar. Dime que no es verdad. Nos da tristeza. Nos da pena que un hermano que lo veíamos bien parado, bien decente, de repente sale que se está enamorando de otra mujer y casado y aquí. Duele. ¿Sabes tú lo que duele? Sí, 31 años de casado. Y ahora ya su corazón está en otro lado. ¿Tú crees que nosotros los vamos a alegrar? Nos duele. Son 31 años. Luego va a despedirse sus hijos, que va a dejar tu madre por otra. Oh, es un balde de agua fría. No es para que tú hables, es para que oremos. No es para que tú hables, es para que nos examinemos. Es una hora de examen. Amén. Sí, mi Dios. Porque yo en mi tiempo conocí un viejito de 80 años y él estaba pensando en otra cosa. Venimos para que Dios obre. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Tú y yo no queremos romper la palabra. Amén. Dicen amén. Le dije a un hermano conocido del hermano, el hermano tanto falló. Oh, no puede ser, mi hijo. No puede ser. Esa es la. No puede ser. Oh, misericordia, Dios. ¿Cómo Dios, el diablo, llegó a meterse en ese cuerpo y llegó a cambiar su mente? ¿Sabe por qué fue?
porque su fe nunca fue confirmada. Su fe nunca fue sellado. Porque para que venga el sello de Dios, significa que Dios tiene que confirmar esa fe. Y para que entre otra ahí a tu corazón, tienes que tú haber dejado a Dios de lado. Porque el primero que debemos amar es a Dios. Y el que ama a Dios es tu hermana. ¿Qué ha cambiado? Dios te bendiga. Amén. Dios. La única manera que entre el enemigo adentro es que tú dejes a Dios de lado. Deje de lado la palabra. Ahora, estamos cansados de hablarlo. Estamos cansados de predicarlo. Y todavía vemos viejos cayendo. Eso nos demuestra que este corazón nunca fue sellado. Necesita que Dios cierre esa puerta. Para que el diablo quede sellado afuera y el Dios quede adentro. Para que Dios tome el control de tu cuerpo, el control de tu parte exterior. Y Dios haga lo que Él tiene que hacer. Ya tú dirás, yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Dios quiere. Porque hay algo adentro que me controla. Ahora quiero fumar, no puedo fumar. No me dan deseo de fumar. Y antes, este de que afuera me ponía todas las cosas deliciosas. Y ahora ya no puedo. Porque aquí adentro hay uno que ha tomado el control. Oh, cuando no tenía el control aquí adentro, todas las mujeres la encontraba bonita. Pero ahora encuentro solamente una bonita. Y es mi esposa. Es porque Dios cambió tu chip. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Hay celulares que tienen dos chips. Amén. Yo le compré a mi esposa uno que tiene dos chips. Movistar y Claro. Ah, también nosotros tenemos dos chips. Ya, pues dígame. Pues, no. Dice que tenemos dos chips, uno el Espíritu Santo y otro el diablo. La carne. La carne está corrompida. La carne es enemiga de Dios. Y estamos esperando que Dios transforme esta carne. La carne tiene un chip. Y el Espíritu Santo adentro tiene otro. ¿Qué chip te está gobernando? ¿Qué chip está gobernando tu disco duro? Bendito Dios, qué buena es tu palabra. Cuán buena es tu palabra, Rey. Ayúdame, Señor. Dígame amén. ¿Qué Dios quiere hacer esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere gobernar? Tu alma. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigado. Dios quiere gobernar tu alma. Toda alma que no escuchó a Moisés fueron desarraigados. Toda alma que no escuchó a Noé fueron desarraigados. No entraron en el arca, mi hermano. Y toda alma que rechaza a Jesús, toda alma que rechaza al Espíritu Santo, serán desarraigados. Cuando la Biblia habla de almas y está hablando de nuestra alma, Dios viene a confirmar la fe y te da el sello del Espíritu Santo, porque Él quiere confirmar tu fe.
Porque por fe estamos aquí. Por fe le servimos. Por fe creemos. Amén. Por fe creemos que Dios nos va a cambiar. Por fe estamos aquí parados. Y Dios tiene que confirmar esa fe. Dios le dio fe a Abraham, pero no le confirmó su fe a Abraham hasta cuando pasaron 25 años. Si tú tienes fe y estás aquí sentado esta mañana, los que están a través del internet, si tienen fe, Dios tiene que confirmar esa fe. Porque si, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra. Amén. Usted no va a oír la palabra de un hombre. Dios va a ir confirmándole esa fe hasta que le da ese sello. Hasta que Dios sella su alma. Dice, y esa alma con ese sello va a su destino eterno. Nuestro destino eterno está más allá del milenio. Amén. Nuestro destino eterno está en las eternidades. Porque Él no tuvo principio ni tuvo fin. Igual que tú y yo. Vamos a llegar, no tendremos principio ni fin. Por eso es que cuando vinieron tentándolo a él, él le dijo, más al principio no fue así. Y le dijo en 19:11 o 12, le dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. A mi hermana Yael, que está presente esta mañana, póngase de pie, hermano. Ella se casa el 2 de abril. Amén. Amén. Se me ha olvidado. Amén. Amén. ¿Cuándo estamos contentos? ¿No? ¿Cuánto le dan gracias a Él? Él es nuestro esposo. Espiritual. Por eso su siervo dice, oh, gracias, Dios mío. Dice en el mensaje, yo soy la resurrección y la vida. Él era hombre. Amén. Cuando estuvo allá en esa montaña aquella noche, bajó y buscó en todos lados, en esa higuera allí, y no había nada de comer. Él era un hombre. Cuando estaba acostado en la parte de atrás de la pequeña barca esa noche, cuando 10,000 demonios del mar juraron que lo iban a ahogar, surgió una tormenta y la barquita se meció como un tapón de botella allí en el lago. De esa manera el diablo dijo, esta noche lo vamos a ahogar. Todas las trampas, las triquiñuelas que el diablo quiso hacer con Jesús, amén, son las mismas que te está haciendo a ti. ¿Y sabes tú por qué Él venció? Porque Él tenía el Espíritu Santo. ¿Sabes tú por qué tú no estás venciendo? Es porque no tienes el Espíritu Santo. Más sencillo, ¿dónde? Para obedecer tu palabra, Dios. ¿Sabes tú por qué claudicas y razonas? Es porque te falta el Espíritu Santo. Amén. Pero no importa que vinieran 10,000 demonios, Él sabía dónde estaba parado. Lo cual significa en esta hora que tú tienes que saber dónde estás parado. Oh, dice,
Él estaba tan cansado. Virtud había salido de él todo el día debido a la predicación y a las sanidades, al punto que estaba tan cansado que la tormenta no lo despertó. Pero cuando los discípulos lo despertaron, era un hombre acostado allí durmiendo. Amén. Pero cuando puso su pie sobre la orilla de la barca y dijo: paz, calma, allí eso fue más que un hombre. Él era Dios. ¿Cuánto lo creen? Y la Biblia dice: Dios juzga en la reunión de los dioses. Lo que la palabra quiere hoy día, que lleguemos a ser como Dios. Me contaba el hermano Marco estos días atrás, me decía estas palabras: estoy tan contento, me decía. Digno eres, oh rey. Aleluya, gloria a Dios. Porque hacían 15 o 20 días que el diablo ya no hace lo que quiere conmigo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes toda mi platita era para ir a comprar pitos o marcianos, no sé cómo se llama. Pito eres, oh rey. Pero no le dejaba nada a mi madre. Oh, bendito Dios. Gracias, gracias. Pero ahora, aleluya. Si estoy con. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y él lleva años viniendo y pasando a orar. Pasa a mi escritorio para orar. Hermano, yo no sé por qué paso. Pero mientras tú tengas un jalón, amén, amén. No te dejes estar. Amén. Mientras que tenga un jalón que quiera estar, ven como té. Seguro, rey. Gracias. Y ahí, pasado ese olor fuerte de todo ese asunto, oramos con él, lo abrazamos. Y ahora me decía: estoy contento. Amén. ¿Usted no se siente contento cuando ve que un diablo sale de su vida? ¿Usted no se siente contento cuando sabe que algo lo domina y ya no está? ¿Usted no se siente contento cuando vienen los problemas y usted sabe: Señor, estoy esperando en ti? La mayor virtud de un creyente que aprende a esperar. No aprende a hablar, aprende a esperar. Aprende a callar y a esperar. Porque el tiempo es el mejor que habla. Amén. Dios no falla. Amén. Él era un hombre acostado allí durmiendo. Pero cuando puso sus pies sobre la orilla de la barca y dijo: paz, calma. Allí eso fue más que un hombre. Eso era Dios hablando a través de su hijo. Yo le digo esta mañana: ¿no quiere que Dios hable a través de usted? Lo que Dios quiere es que Dios hable a través de mí, a través de usted, pero que no haya nada que nos condene. No que estemos camuflados. Seamos reales. Amén. Eso era Dios hablando a través de su hijo. Aleluya. Si así eres, ¿crees esto? Amén. Bendito es su nombre, rey. Gracias, Padre. Él era un hombre. Cuando clamó allá en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él murió como hombre. Amén. Amén.
Pero la mañana de resurrección, Él se levantó rompiendo los sellos de la muerte. Amén. Los sellos de la muerte, de la corrupción. Resucitó para ascender al Padre en las alturas, mostrando así que era más que un hombre. Él era Dios en carne. ¿Crees esto? ¿Crees tú esta mañana que Dios está encarnando? Cuando tú lo estás recibiendo la palabra, es Dios encarnándose. Porque ya no va a ser tu palabra, es la palabra de Dios. Dios haciéndose carne, Dios escondiéndose en un velo de carne. Hoy día Dios se está escondiendo en velo de carne. Amén. Vaya, que no me creen mucho. Si la única manera que tú puedas vivir la palabra es que Dios se esconda. La única manera que tú puedas cumplir la palabra es que esa palabra baje ahí, mi hermano. Y Dios la escriba en las tablas de tu corazón. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Crees esto? Una mujer con un achaque en la carne, con un flujo de sangre por muchos años, tocó el borde de su vestidura y su flujo de sangre se estancó. Se detuvo inmediatamente. Mire, cuando la palabra está haciéndose carne, cuando la palabra es carne, la palabra es carne en un hombre, una mujer lo tocó. ¿Y por qué será que a nosotros nos pasa mucho de eso? ¿Por qué será que a veces hablamos tanto y no pasa nada? Somos puros palabreros. Algo tiene que estar funcionando. Saquémonos la venda a los ojos. Yo digo, y estos prodigios seguirán. Bendito su nombre. Amén, Padre. Seguirán. ¿Y por qué no están? Con una persona no pasa nada. Dios el sanador. No es tu fe humana. Tiene que ser fe divina. Y para que Dios obre, tiene que haber algo adentro. Con este tiempo. Amén. Oh, Dios nos ayude. La hija de Jairo estaba muerta. Y puedo verlo a él cruzando el río para ir hacia allá. Él dijo, iré a orar por ella. Bendito eres, oh rey. Y llegó ahí un mensajero que dijo, tu hija ya está muerta. No molestes al maestro. El corazón de Jairo empezó a desfallecer. Amén, y esos ojos oscuros de Jesús miraron alrededor y le dijo, no te dije que no temieras y verás la gloria de Dios. Amén. Ahí estaba la palabra carne. Sabía lo que iba a hacer. Pero en cambio tú y yo, como la palabra en carne, la carne no ha sido totalmente redimida. Tenemos que esperar cuando Él nos dé la pasada. No, tú no puedes adelantarte a hablar lo que tú quieras. Tienes que saber esperar. Porque esta carne tiene que ser redimida. Esta carne tiene que ser transformada. Esta carne, lo primero que Dios va a hacer, le va a quitar el sexo. Porque en el milenio no hay sexo. Y creemos que Dios aquí vamos a estar 40 días transformados. Y si creemos que Dios nos va a transformar, Dios va a sacar el sexo.
El sexo no es la voluntad perfecta de Dios, es la voluntad permisiva. Porque con el sexo algunos se comportamos como animales. Pero Dios va a quitar eso. Por eso que Jesucristo no vino por sexo. Vino por la palabra. Adán no vino por sexo, vino por la palabra. Y cuando aquellos hombres que hacen el sexo como primera cosa, están carnales, mi hermano. Dígame, anímese, hermano. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no nació por sexo, nació por la palabra. Adán no vino por sexo, vino por la palabra. Pues si tú te alimentas hoy día de toda la inmundicia que hay, tu mente está depravada. Pero Dios quiere cambiar tu mente. Cambia mi mente, cambia, Señor. Da mi vida tu poder. Amén. ¿Te acuerdas de ese corito? Cambia mi mente. Dios quiere cambiar tu mente. Porque Él quiere que tengamos la mente de Cristo. Amén. Amén. Santifícala, oh Dios. Purifícala, Padre. Israel en Egipto. Ahora ustedes dijeron hace un rato que eran cristianos. ¿Qué es lo que lo hizo a usted cristiano? Bendito Dios, y no eres padre. Fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo para ser un cristiano. Amén. Tú no eres cristiano porque tú te gusta ese título. No, yo soy cristiano, tú eres cristiano porque Dios me llamó allá. Y la única manera que yo pueda vivir aquí ahora, amén, en este siglo XXI, es que Dios me haya predestinado. Amén. Que Dios me haya escogido. Amén. Porque si no, yo no puedo dejar la pornografía. Oh. Hay muchos que hoy se desvían y se titulan. Yo le digo, pues yo tengo YouTube, tengo, bueno, y de repente me pone cosas ahí y dice, no la abra, y viene pornografía. Dice. Un amigo predicando en la cárcel de Iquique, picando, y los hermanos estaban tan contentos, y le di literatura, no es Iquique, creo que fue. Y mi hermano, le di literatura y mi hermano contento conmigo me dio regalo 3 videos en ese tiempo VHS. Sí, está contento, hermano. Y los 3 videos que me regaló eran de pornografía. Vine, salí al patio y los quemé. No se los regalé a alguien más. Es lo correcto, Padre. Y cuando las vidas se alimentan, mi hermano, están huertos, trastornados. Se trastornan. Se ponen dementes. Por eso es que Dios tiene que cambiar tu mente. Los ojos parecen güeros, mi hermano. Le tiritan a...
y no saben que la Biblia también habla de pornografía. Amén. No leen ahí. ¿Para qué vino la pornografía? Para aquellos que eran y dejaron de adorar al Creador. Les fue dado un espíritu inmundo. Porque cuando un hermano ya no quiere más, el diablo lo atrapa. Y ahora ese diablo lo marca para su reino. Pero Dios quiere marcarte también. Amén. Lava y limpia, Señor. Purifícanos, Señor. Lava y limpia, Padre. Amén. 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 Hoy, que hay en esta iglesia una atracción. Están obteniendo documentos, están tratando de tener un. Bueno, ustedes tengan eso presente. Habrá una confederación de iglesias. Las iglesias de Cristo de Estados Unidos ya se están confederando con todas sus iglesias y ya van a tener un bando aquí algún día que se juntarán para pelear contra el comunismo, lo cual se unirá con el catolicismo, con la iglesia protestante y la iglesia católica unida y las interdenominaciones que se paran por la verdad y se alejan de ese dogma que ellos tienen serán perseguidas. La marca de la bestia o el sello de Dios. Amén. El reto vendrá pronto. Amén. Un día me dijo el hermano Fierro, ¿no será este hermano jesuita? ¿Te acuerdas? Yo tengo mala memoria, pero siempre me acuerdo. Porque el gobierno le paga tanto. ¿Te acuerdas? Ah, ya. Yo le dije, imposible que una persona le pague el gobierno. Tiene que ser, o es o no es. El gobierno, a lo único que les paga son a los que están exonerados. Todos los que arrancaron aquí en el 73, 74, 75, a todo eso el gobierno les paga. Y algunos se aprovecharon de la mentira y también les paga. Amén. Creo que usted también le paga al gobierno porque él trabajaba en algodón Irma, en tejido. Este tiempo la fábrica cerró. Y en un tiempo más el hermano estuvo luchando con los papeles hasta que salió ya jubilado, ¿no es cierto? Pero él viene por una firma y otros vienen por política, tanto de derecha como de izquierda. Amén. Todos los que arrancaron en aquel tiempo de la derecha se transformaron en izquierdistas y los izquierdistas se transformaron en derechistas y todos están sacando su platita de los rotos nuestros. Oh, que Dios nos ayude. Por la mentira. Hay algunos que han dicho la verdad y otros han mentido. Yo mismo, mi hermano, me encontré en aduana sacando embalajes y a los exonerados políticos le dan derecho de cada cosa a traer y algunos están comprando los derechos a otros, mi hermano, a otros, 2, 4, 6, 8 automóviles comprándolo ya. Yo lo vi con mis ojos, lo vi con los inspectores. No es que me lo han contado, yo viví eso en aduana. Amén. Porque muchos son mentirosos. Amén. Y han mentido por el asunto político, le han hecho la cama. Y a veces no tienen papeles para aprobar y están recibiendo
una jugosa, ¿cómo se llama? Indemnización. Amén. Y yo jubilé 8 meses atrás y todavía no me pueden dar la firma, nada más porque... Pero a ellos al tiro. Porque pasé mis papeles del AFP al Seguro Social. Porque cuando el hermano Jorge Núñez me hizo aquí, ¿no es cierto? Dejamos eso congelado. Y ahora se buscó y tenía años de seguro y me convenía más pasar al seguro. Pero por colocar una firma, ellos la joden. Pero a la gente que se aprovechó, oh, Dios nos ayuda a nosotros. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo no soy muy político, ni soy muy derechista, pero yo creo en la palabra. El mentiroso es el que gana más. Oh, Dios nos ayude. Yo no digo que mi hermano sea mentiroso, hermano. Él fue trabajador y cerraron esa firma. Y eran muchos lugares que cerraron en aquel tiempo por la política. Dejaron mucha gente sin trabajo. Encontraron muchos ladrones robando y le esperaban ahí mismo. Un día mi esposa me habló que uno estaba robando ahí en la San Camilo y al tiro, ¡pum!, lo sentenciaron. Estamos hablando que hubieron extremos. Dios nos ayuda a nosotros. Porque Dios nos ha sacado de los extremos. Nos ha sacado del legalismo, del fanatismo. Y nos ha puesto en el centro. Y sabemos que en el centro hay una verdad. Porque en el centro se puede juntar mugre. En la esquina se junta la mugre. Pero en el centro no hay mugre. Y Dios quiere limpiar tu mente. Amén. Para que no haya odio. Amén. No haya rencores. Amén. Amén. Que Dios cambie tu mente. Amén. Y en esta hora todo se está conglomerando en algo. Todo está trabajando para algo. Todo está llegando a algo. Por eso que se necesitará o tendremos, dice, le leo de nuevo, lo cual servirá en el catolicismo con las iglesias protestantes y la iglesia católica unida. Por eso que el Papa, los ortodoxos, los todos están juntándose. Amén. No voy a hablar mucho de eso. Amén. Pero Dios también quiere juntarse contigo. ¿Lo cree? Por eso que el diablo a algunos de nosotros nos quiere sacar fuera. Es porque tenemos que rogarle a Dios, mi hermano, que veamos el sello de Dios. Porque Dios estando adentro no hay nada que te vaya a sacar. No hay nada que te vaya a escandalizar. Porque será Dios adentro. Amén. O la marca de la bestia o el sello de Dios. Mire, todo aquel, Marcos 16:16, todo aquel que no cree en el bautismo, el solamente no creer, ya está marcado. Y no es que
alguien esté colocando, el mismo se está colocando la marca. Por eso dice, dice Mateo 19, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Entonces habrá un pueblo, habrán predestinados, no de hoy día ni de ayer, sino de antes de la fundación del mundo, que vendrían predestinados para este día, que ellos iban a creer la palabra y se iban a agarrar de toda la palabra. El reto vendrá pronto. Y hermano, si eso no está allá adentro, ¿ves? Si eso, si el Espíritu Santo no está allá adentro, usted será engañado con toda seguridad. Por eso que una persona, cuando el diablo viene a engañarlo a la mente y le coloca otra mujer, y ya deja a su esposa de lado, ¿qué me dice usted, mi hermano? Si Dios dijo marido de una sola mujer, ¿y cómo tú vas a romper esa palabra? Tú dices, yo estaba en el mundo, no conocía la palabra cuando me sucedió esto. Yo también estaba en el mundo cuando tenía 12 años, pues, hermano. Si hablamos de mundo, hablemos de mundo. Allá yo tenía 12 años cuando Dios me habló. ¿Y por qué tú, Dios, no te habló allá? Estamos en el mundo. Tenía 13 años cuando tuve la pistola que listo para matarme. Y Dios me bajó a mi pie y me dijo, lee la Biblia. Estaba en el mundo. ¿Y por qué a ti te permitió caer y a ti no? Hablemos de mundo. ¿Por qué Dios no me permitió, mi hermano, que matara a esas personas, sino que se escondieran? ¿Por qué Dios, por mano? ¿Por qué dijo su siervo? ¿Por qué Dios me permitió no ser un asesino? Porque Dios lo cuidó. Lo cuidó allá en el mundo. Lo que él estaba cuidando allá en el mundo era la predestinación. No importa lo que haya sido tú en el mundo, pero ahí en el mundo no importa lo que la mujer. Eso es lo que usted no capta, no entiende. Que la mujer samaritana llegó a ser una prostituta. Pero muy adentro de ella, ella había sido predestinada. Muy adentro de ella había simiente. Dios había colocado simiente. Y cuando llegó la hora, ella reconoció lo que era. Mujer, trae tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Esto has dicho con verdad. No estaba mintiendo. Esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido, más que tiene ahora nuestro marido. Esta mujer fue sincera. Aunque había sido prostituta, aunque haya engañado lo que se quiera, pero en ella había verdad, mi hermano. En ella había verdad. Dios estaba hablándole. Ella no estaba escondiendo lo que era. Y luego que Dios bajó al corazón de ella, tampoco escondió lo que ella era. Pues, vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Ella no se estaba escondiendo, estaba diciendo la verdad, mi hermano. La pura verdad, rey.
¿Y por qué tú te escondes a veces? Gloria a Dios. Traiga el agua limpia, oh Dios mío. Descontamina lo Jesucristo, Señor. Amén. No ten piedad. Porque para que la gloria de Dios se muestre, ahí está, Señor. Tiene que ver de a dónde Dios te sacó. Por eso dijo su siervo, de mi primer nacimiento no tengo nada de que gloria. Bendito eres, Rey, y no eres padre. Vengo de una madre media india. Vengo de un padre borracho. Vengo de hermanos cuchilleros. No tengo nada de que gloriarme. De mi peregrí, de mi familia, no tengo nada de que gloriar. La pura verdad, Rey. Gracias, Dios Santo. Amén. Pero sí que me tengo que gloriar de mi segundo nacimiento. Cuando Cristo entró en mi vida, Él cambió. Y ese policía que mató a mi perro, yo allá lo habría matado. Porque fue a tomar la escopeta y mi papá permitió que no saliera y lo matara. Pero dijo, ahora yo lo llevo a Cristo. Ahora Cristo hizo un cambio. Cambió esa naturaleza de muerte y la transformó en vida. ¿Ves que Dios cambia la naturaleza? A usted es imposible que pueda hacer lo mismo. Mire usted Moisés, mi hermano, su naturaleza de antes de Egipto. Había permitido en su presencia, creo que mató a un egipcio, y luego tuvo que arrancar. Y luego cuando se encontró con el pueblo, todo el pueblo fallando, 23,000 fueron muertos. Y luego Moisés, viendo que no llegaba, se tiró a la brecha. Dijo, mátame a mí, ráeme a mí del libro, pero no al pueblo. Mírelo, lo que llega a ser un creyente. Un creyente con Cristo en su vida. Ráeme a mí del libro y no a ellos. Entonces su siervo profeta dice, ese hombre tenía el Espíritu de Cristo. Y dígame que no estamos en la misma condición hoy día que nosotros. Tenemos simiente, amén. Gente, amén, que no está dentro. Dígame amén. Necesitamos el sello de Dios. Amén. Amén. Me queda poquito porque ya la hora se nos va. Israel en el Mar Rojo. Allí están ellos yendo a Egipto. Y ahora fíjese lo negligente que puede llegar a ser un hombre. Dios le salió el encuentro al final del camino y lo hubiera matado. Y Séfora fue y tomó una roca afilada y circuncidó a sus dos hijos con una roca afilada. Y arrojó el prepucio delante de Moisés y le dijo, tú me eres un esposo de sangre. Únicamente le salvó la vida a Moisés. Moisés, quizá habían pasado más de 80 años y se había olvidado de lo que Dios era, de lo que él tenía que hacer con su familia. Quizás tu papá, mamá, aquí presente, viejo, negligente. Quizás te ha olvidado de tus hijos, de tus hijas, lo que ellos son. Ellos sea por tu culpa. Amén, amén, amén. Y tú lo estás culpando a ellos. Y eres tú el culpable. Amén. Ay, ay, ay.
llegamos aquí al principio. ¿Te acuerdas que al principio hablamos? Dios demanda una total separación. Estamos aquí llegando al principio. Mire. Y Séfora fue y tomó una roca afilada, porque ellos venían de vuelta a Egipto, ¿ves? Y circuncidó a sus dos hijos con una roca afilada. Y arrojó el prepucio delante de Moisés y le dijo: tú me eres un esposo de sangre. Amén. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés llegó a estar tan envuelto en tal ajetreo del día para ir allá, que se le olvidó el sello de la circuncisión. Amén. Quizás tú estás tan embetido en leer la Biblia, en leer los folletos, que te has olvidado el sello. Quizás eres tan bueno para hablar, eres tan bueno para predicar, eres tan bueno para hablarle a otro, y te has olvidado del sello. Amén, amén. Gloria a Dios. Que tiene que estar en ti. La pura verdad. Amén. Vivirle a tu esposa, vivirle a tus hijos, que tú tienes el sello de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y quizás te has convertido en un charlatán. Y tu esposa quizás te habla y tú no, ja, 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 y eres tú el charlatán. Ay, ay, ay. ¿Qué dicen los varones? Más de 80 años habían pasado. Lea la Biblia. 40 años pasó en Egipto, 40 años, y ahora venía de vuelta. Y su esposa, que no era hebrea, era gentil. Estaba aplicando la palabra. Y él, que tenía que aplicarla, no la tenía aplicada. Quizás tú mismo te has jactado de algunas cosas, como viejo. Y estás igual que Moisés. Esto es para mí y para usted. Aquí no se escapa nadie. Amén. Gloria a Dios, gracias, Padre. Amén. Oh, bendita tu palabra, Rey. Aquí esta mañana lo único que se están escapando son los. Se me olvida su nombre, hermano. Son los papás de mi yerna. O de mi bisnieto, porque yo, primera vez que están aquí, pero usted ya 20 años, 30 años, 40 años, hermano Tito ya aquí ya 42 años, yo llevo 46 años, la hermana Charito 46 años, ¿no? Ya vamos en una generación dando la vuelta, y quizás estamos como Moisés. Oh, mi Dios, es la verdad, Padre. Quizá hemos leído y se nos pasa por alto. Necesitamos el sello de Dios. Amén, amén. Seguro, Rey. Seguro, Padre. La pura verdad. Amén. Señor, ayúdanos, Señor Jesucristo. Oh, bendito es tu nombre, Rey. Necesitamos el sello. Tu ayuda, Padre. Amén. Fortalece mi alma, Rey. Terminaba hablando. Digno eres, oh Rey. En la partida de nuestro hermano Edicio Tapia, Botarro. Que necesitamos hoy día el poder. Amén. A ese sello. Amén, mi Dios. Amén. Estamos necesitando el poder. Sí, Señor. A ese bautismo. Amén. Si no,
seremos charlatanes. Que a un Pedro bautizado con el Espíritu Santo, él nada lo movió. Ninguna interpretación privada lo movió. Ninguna sensación lo movió. Él sabía que tenía que ser Dios. Amén, amén. Seguro rey. Nada lo volvió loco. Ni 50 hermanos que estaban aplaudiendo, saltando, dijeron: Pedro, lo tenemos. Pedro lo miró. Va. Y ese grupito que fue al aposento alto, como poquito más de 500, dice ahora Pedro, al noveno día, llegaron ¿cuántos? Como 120. Y ahora se dio cuenta Pedro de una cosa, que faltaba uno. Judas, que antes Judas ya había transgredido las leyes, y se dio cuenta que faltaba uno para el fundamento de los 12 que él había llamado. Y ahora echaron suerte sobre 2 ancianos y fue escogido Matías. Y dice Hechos 2:1, y estaban todos unánime. ¿Qué están unánime? Ese grupo, como 120, están esperando el poder. El poder a ese bautismo. Nada lo movió. Nada movió a Pedro. Nada movió a los apóstoles. Ni un grupo de fanáticos que dijera: oh, Dios bajó y siento. No, nada. Ni un hablar, nada lo movió. Ellos sabían, si no era Dios. Soy Padre, ahí está el Señor. Si no era Dios. Ahí está el Señor. Oh, gloria a tu nombre, Rey. No importa, se fueron de 40 en 50, de 40 en 50. Y quedó un grupito como de 120. Amén, Dios. Bendito es su nombre, Rey. Si no eres Padre. Y luego que baja el poder del Espíritu Santo sobre todo ese pueblito, como 120. Pedro se queda con los apóstoles ahí tranquilo, nada lo movió, mirando la escena. Y empiezan a ver que uno está hablando, un hermanito de la misma congregación de ahí de Pedro empezó a hablar en árabe, el otro a hablar en cretense, el otro a hablar en esto, en 17 naciones ellos lo escucharon en su propia lengua. Dice que estaban maravillados. Amén. Estaban atónitos escuchándole. Y luego dice que Pedro, poniéndose en pie con los apóstoles, le dice: estos varones, ellos no están borrachos. Están hablándole en su propio idioma. En su propia lengua. No eran los apóstoles hablándole. Dios había bajado. Amén, Señor. Porque alguien puede decir: Dios solamente llenó a 12. No, llenó a los 120. Yo tuve por años un hermano que aún diciéndome su falla, lo tuve predicando. Pero yo le dije: pero el día que tú saques tus cosas, te sientas. Yo sabía lo que él creía. Él mismo me lo había hablado. Él no creía que fueron 120, que fueron 12. Él no creía que Noé predicó 120 años, que eran menos de 100. Yo le decía: ¿tú crees que Dios va a contradecir la Escritura? De ninguna manera, Padre. Si él dijo: no contenderá para siempre mi espíritu, más serán sus días 120 años. No lo está diciendo. Dios dijo. Dios dijo 120 años. Amén, amén. Y luego que viene el verso 8, dice: y halló gracia.
en los ojos de nuevo. Es como decir, después que viene el juicio, después que todo el mundo en pecado, halló gracia en ti que fuiste predestinado para pararte hoy día por la palabra. Amén. Dígame que no es gracia hoy día que tú y yo nos podamos parar por la palabra y quedarte en la palabra. Es porque Dios halló gracia. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Nos ponemos de pie. Moisés llegó hasta tan envuelto el traje treo del día para ir allá que se le olvidó el sello de Dios. Su siervo dice: envió un mensaje a Israel en el Mar Rojo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Amén. En eso es que están fallando las iglesias de la santidad. Tenemos tanto tiempo. El Señor nos ha dado mucho dinero. Estamos construyendo grandes iglesias, grandes campanarios, poniendo asientos lujosos y órganos de tubo, que hemos olvidado el sello de Dios. Amén. Hemos olvidado el sello de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cierto, Dios, envíanos una séfora. Eso es correcto. La circuncisión. Todo varón en Israel que no fuese circuncidado era cortado. Y la circuncisión era el sello de la promesa. Y la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo. Y todo hombre fuera del bautismo del Espíritu Santo será cortado. Allí lo tiene. Dios, ten misericordia. Amén. Ahora, ningún hombre está capacitado para abrir la palabra de Dios. Aún en la Biblia dice que vino uno como inmolado desde la fundación del mundo, un cordero, y él fue el único quien fue capaz de tomar el libro para desatar los sellos y abrir la palabra. Ahora el Espíritu Santo que Jesús envió de regreso a su lugar para que estuviese con nosotros hasta que venga otra vez. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias. Te amamos, te bendecimos. Te doy las gracias porque eras tú hablándome o inspirándome para que leyera o hablara del sello de Dios. Te doy las gracias porque esperé hasta último momento, Señor. Yo sé que tú eres el pastor de mi alma. Y yo sé que tú nunca nos vas a dejar. Tú siempre vas a hablar lo que nos conviene. Y siendo el pastor de mi vida, Padre, te doy las gracias porque esta mañana tú me has hablado. Porque esta mañana me has corregido. Porque esta mañana me has enderezado. Te amamos. Te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y cada hermano y hermana que están presentes, oh, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos, yo por lo menos estoy contento, Padre, que hayas traído a mi hija mayor, Padre,
Tu Espíritu Santo sea guiándola, ayudándola. Te ruego también, Señor, por la madre de mi bisnieto, Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando con ella, Padre, guiándola y guardándola, porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Eres un Dios rico y grande en misericordia. Eres un Dios que nunca nos ha desamparado, porque tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Te doy las gracias esta mañana por ver a mi hermano Juan Pincol y verlo con su padre aquí reunido. Permítele guiarle y ayudarle allá en Piña del Bun. Sea tu gracia bajando con él, Padre. Misericordia ayudándole con su esposa, donde la congregación él se congrega, Padre. Eres tú un Dios rico y grande. Ayuda a mi hermano Pincol también, que un día me dijo: no tengo nada contra ustedes, pero es por la salud de mi esposa que me voy a estar congregando ahí al lado. Y te damos las gracias por verlo aquí esta mañana acompañando a su hijo, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Te damos gracias también por ver a mi hermano Orlando Bustos, Señor, con un amigo que están sentados atrás. Tú eres un Dios que nunca ha fallado, Padre. Eres un Dios real y verdadero. Eres un Dios que siempre nos amas. Te amamos, Señor. Te damos las gracias. Pero por sobre todas las cosas, no permita que nos vayamos por los ajetreos de este mundo, por las cosas que están sucediendo, como Moisés descuidó circuncidar a sus hijos. Se olvidó del sello de Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Muchas veces nosotros pensamos que Séfora la que se portó mal, pero fue Moisés que se portó mal. Gracias, Señor, por darle una Séfora, porque esa Séfora le sacó lo que él no tenía y le mostró lo que debía tener. A veces nosotros criticamos a nuestras esposas cuando a veces nos dicen cosas que son verdad, Señor. Y no reconocemos que esas verdades que nos están hablando no están en nosotros. Levanta a Séfora aquí, Padre, para que nos puedan hablar a nuestras vidas. Si nuestra vida se ha llenado de ajetreo, de cosas mundanales, permite, Señor, que tu Espíritu Santo baje, Padre, y que tu gracia sea bajando para, al salir por estas puertas, seamos mejores que como hemos llegado. Gracias, dele gracias, mi hermano. Hermano Vicente, pase para que esté cansado. Amén. Gloria a Dios, estamos agradecidos, estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Así que espero que hayamos tenido una buena mañana, una buena reflexión de las cosas que Dios requiere o necesita, como quiere vernos.
El tiempo se me fue, digámoslo en esta mañana antes que nos vamos. Recuerde también un aviso, ¿verdad? Tenemos una ofrenda voluntaria, mi hermano, para graneros. Es el, no sé, voluntaria, pero no hoy día. Es siempre, así que bueno, un aviso. Cantemos, me gusta, sí, sí, gracias, ¿verdad? Pero comienza el tiempo, ¿sí?
Me gusta decir quizás lo mismo, pero piénselo usted. ¿Ve? Mi yerno siempre se ríe, me dice, suegro, usted siempre dice eso. Pero estamos juntos los redimidos. Y mañana a tu alrededor no van a estar. Van a ver incircuncisos que, oh, hablan cosas que no hablamos aquí. No tienen tu lenguaje. Tú tienes que amarlo, pero no es lo mismo. Tenemos que soportarlo, ¿verdad que sí? Pero Dios nos ha dado un privilegio, mi hermano. Por eso me gusta esto. Sin tu gracia, ¿dónde estaría? No estaría aquí, seguro que no. Ha sido Él que nos ha traído. Así que Dios le bendiga. Nuestro Padre, te damos gracias. Yo creo que la palabra gracias, Señor, queda muy pequeña para poder manifestar lo que sentimos. Nos sentimos tan agradecidos. Me siento tan contento por haberme permitido que estés aquí en esta mañana, junto con mi esposa, junto con mi familia. Señor, ya sea cada hermano, y si hubiera alguien solo que su esposa o su esposo no está, permite darle fe, Señor, para creer que tú nos traerás. Si nuestros hijos no están, danos fe en esta mañana, para saber que tú todavía, siendo el gran Jehová, el gran Dios que puede hacer milagros, que puede traer a aquellos que están fuera, que puede sacarlos de la droga, que puede sacarlos de todo lazo, Señor. Permíteme estar creyendo positivo. Oh Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por saber que quieres lo mejor para nosotros. Y que eres tanto lo mejor que quieres que tú habites, Señor, en mi corazón. Así que cuán agradecidos estamos, Señor. Oramos por la audiencia que puede haber estado a través del tiempo. Señor, los que han estado conectados a internet. Señor, por ellos oramos también. Tú conoces cada corazón. Tú no necesitas explicaciones. Tú sabes lo que nuestro corazón desea. Tú sabes nuestras batallas. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes de nuestro fracaso. Pero también sabes que la única victoria que yo tengo está en ti, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a vencer. Vence mi tierra. Señor, que tú tengas el porcentaje mayor en esta hora en mi corazón, en mi casa, Señor, para que podamos decir como Josué, yo y mi casa. Señor, gracias por esta mañana. Ahora, Señor, cuando hemos terminado un nuevo culto, estaremos regresando. Venimos de diferentes lugares. Tú sabes que es verdad. Permite que valoremos cuando nos congregamos. Permite que podamos venir, que vienen hermanos de los Andes, de Puente Alto, de San Bernardo, no sé de dónde. Pero cuando estamos juntos, Señor, somos los redimidos que se juntan aquí. Agradecido, Padre, por todo. Oramos, Señor, que tú nos despidas, España, y compañerismo, y sea tu gracia obrando en cada corazón, recordándonos esta palabra, que sin este sello no hay nada. Ayúdanos, Padre, pues, queremos que ese sello esté en nosotros. Y ese sello del Espíritu Santo es la palabra, es una vida, Señor. No es un credo, es vida. Señor,
te damos gracias y bendícenos ahora al retirarnos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso, amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Los redimidos se juntan aquí. Cantémoslo ese. Se pueden sentar y estamos retirándonos.